RAI. La memoria. Con Rafael Guerrero. Aparte de la entrevista con María Cervini, la jueza argentina que instruye la causa contra el genocidio y los crímenes de lesa humanidad del franquismo, hoy tenemos el honor de entrevistar a la persona que encarna la aplicación del principio de justicia universal para enjuiciar el genocidio y los crímenes del franquismo. En vista de que el Tribunal Supremo Español no ha permitido que ese oscuro pasado de la historia de España fuese juzgado, las víctimas del franquismo han decidido recurrir a la justicia de otro país y en Argentina se han encontrado con la titular del Juzgado Nacional de lo Criminal y Correccional Federal número 1 de Buenos Aires, María Romilda Cervini, una veterana jueza que lleva 23 años en esta destacada responsabilidad que le ha permitido actuar no solo en su país en muchos casos relacionados con los derechos humanos, sino también fuera, como demostró en la instrucción del caso por el espectacular asesinato del general chileno Carlos Prats por un agente de Pinochet. Quienes la conocen de cerca aseguran que no hay tormenta que la asuste y que es muy exigente y rigurosa en su trabajo. Sin duda, estamos ante una de las mujeres más relevantes de la República Argentina. Saludamos a la jueza María Cervini, que nos atiende desde su despacho del juzgado en Buenos Aires, y le agradecemos el gesto que ha tenido con la Radio Pública Andaluza al concedernos esta entrevista en exclusiva. Señora Cervini, o doctora, como dicen allá, buenos días allí, que son buenas tardes aquí, muchas gracias por atendernos y bienvenida al programa La Memoria. Bueno, buenas tardes, ya que ustedes están a la tarde. Muy bien. No se puede usted imaginar. Bien, encantado de tenerla aquí. No se puede usted imaginar la expectación que despierta en España poder hablar con la jueza que tiene en sus manos la única causa abierta en el mundo para investigar el genocidio y los crímenes del franquismo. ¿Es usted consciente? Sí. Soy consciente y hubiera querido que ya esto estuviera muchísimo más avanzado, pero las circunstancias y las formalidades de los dos países han hecho que no podamos llegar todavía a lo que queremos lograr. Usted es veterana y al haber padecido la dictadura militar en Argentina, sabe de la frustración que supuso durante un tiempo para las víctimas del genocidio el desamparo por parte de la justicia en su país, en Argentina, hasta que un juez español abrió el camino para acabar con la impunidad, ¿no es cierto? Sí, sí, conozco ese tema perfectamente. Sé lo que han sufrido esas víctimas, sé lo que ha sufrido toda la familia, y sobre todo lo que están sufriendo todavía, se está sufriendo y buscando nietos que aún no han sido localizados. La experiencia del caso argentino en el juicio a la dictadura militar del 76 al 83 es importante, está claro. Allí superaron ustedes esa asignatura pendiente con su pasado. Hubo, creo recordar, 370 condenados, 1000 procesados de la trama civil. En fin, un proceso iniciado desde España por Garzón, invocando la justicia universal, que ahora se vuelve del revés, ¿no? Usted desde Argentina enjuicia lo que en España está prohibido enjuiciar. Una justicia de ida y vuelta, hoy por ti, mañana por mí, ¿no? Exactamente. Mire, siento no haber podido viajar como tenía previsto viajar, pero creo que, no sé si pasará este año, pero yo creo que voy a ir a España en algún momento. Se van a solucionar todos estos problemas formales y que voy a poder ir a tomar las declaraciones que corresponden. Esto con fecha 3 de septiembre del 2010, la Cámara ordena la investigación y se empieza toda esta investigación, que hasta ahora han declarado vinieron cinco personas españolas a declarar, y bueno, estamos esperando, van a venir. El doctor Garzón va a declarar el 27 de este mes y luego fijaremos la fecha para que vengan 5 personas más que quieren venir. Estamos en pleno avance de la investigación. Todos los días hacemos una cosita. Lo que pasa es que la gente se queja porque la justicia es lenta. Pero en Francia usted tiene una imagen dentro de la corte o del tribunal donde tiene un magistrado antiguo y lo tiene con un pie puesto sobre una tortuga. Parece que la clave del asunto es que como que los gobiernos se resisten. Hablaba usted de los problemas así procedimentales de los gobiernos, de las instituciones, de la lentitud. Es como
como que parece que los gobiernos se resisten a que su país sea investigado desde fuera. Se podrá imaginar la frustración que ha producido en el amplio movimiento social memorialista español la suspensión, antes de iniciarse la semana pasada, de esa toma de declaración tan esperada de los descendientes de las víctimas del franquismo, ¿no? Bueno, ya se están corrigiendo todos esos supuestos errores, porque para mí no había errores, pero los toman como errores y no son. A ver si ahora ya nos autorizan por lo menos ir ganando tiempo, antes que yo viaje, poder tomarle declaración, aunque sea por videoconferencia, algunas de esas personas que están desesperadas por declarar y que no y que carecen de los medios para poder acercarse a Argentina y pagarse su viaje. Claro, estamos hablando de aspectos, digamos, procedimentales, porque, pero la forma es importante. No podemos hablar con la jueza instructora del genocidio, de los crímenes y de los crímenes del franquismo, del fondo del asunto, porque esto está por juzgar y no se puede prejuzgar. Pero, ¿a usted qué opinión le merece, señora Servini, lo que acaba de ocurrir con la suspensión de estas declaraciones por videoconferencia? ¿Estamos tal vez ante una injerencia del gobierno español para impedir la investigación? ¿Otra más? Desconozco cómo ha sido la conversación entre el embajador argentino y el funcionario de la Cancillería de ustedes. No sé en qué términos han hablado ni nada, pero me pareció que era una que se llegó hasta último momento. Ya estábamos mirando a las otras personas, ya estábamos instalados, todo prendido, y que a último momento esto se corte me pareció muy desagradable, porque es cortarle la ilusión a la gente y cortarnos la ilusión a nosotros de seguir investigando. Que si se oponían a estas videoconferencias que ya estaban organizadas de hace tiempo y lo hubieran hecho antes, no a último momento como se hizo. Con ya estábamos comenzando, así que veremos qué pasa. Estamos en un momento también difícil acá en la Argentina, en el sentido de las nuevas leyes y la reforma en la justicia, así que hay que esperar un poquito a ver cómo se resuelve todo esto. Pero usted debió sentirse muy defraudada. Defraudada, y por supuesto en ese momento de tomar la decisión de suspender el proceso, muy presionada para suspenderlo, porque... No, a mí no me presiona nadie. Lo que pasa es que yo me di cuenta de que no se podía seguir a raíz de lo que me estaba explicando el embajador argentino. Podía haber tenido mi país serias consecuencias. Exacto. Yo no quiero ser artífice de serias consecuencias para mi país, pero me sentí defraudada, como sí. Se habrán sentido defraudados la gente que estaba en España que quería declarar. Sí, porque lo cierto y verdad es que el gobierno español advirtió al embajador argentino que si esto se producía, si se empezaba a hacer esta toma de declaración por videoconferencia, se iba a desencadenar un conflicto diplomático de envergadura. Y claro, ahí usted ya toma la decisión de paralizar. Pero de todas maneras, no es la primera vez que se produce un parón o un intento de frenar la causa que usted tiene desde abril de 2010, ¿no? Porque incluso en la época de Zapatero hubo también el fiscal general del Estado. Se opuso. Se opuso también, ¿no? Sí. Cuando quisimos ir, el primer viaje que quisimos ir, nos pusieron una serie de inconveniencias en el cual fue imposible nuestra participación, nuestra ida a España. Creíamos que era más fácil hacer las videoconferencias, pero ya es la segunda vez que me las paran. No es la primera, es la segunda vez. Nada más que esta vez ha sido con ya la gente ya a punto de empezar la videoconferencia. Ya. Y también luego, posteriormente, el año pasado, volvió a haber otro parón, otra frustración, cuando se volvió a negar desde España la identificación que usted pedía de los responsables de los crímenes cometidos, ¿no? Y también se rechazó la competencia que usted se atribuía para juzgar estos temas, ¿no? Desde España es que a usted solo le llegan desde instancias oficiales excusa y demora. ¿A qué cree que se debe esta resistencia a facilitar su instrucción? A que no quieren que esto se investigue. Lisa y llanamente. Puede haber otra... Usted le puede encontrar otra explicación.
y no soy yo la que quiere investigar, es la Cámara Federal nuestra, hacia el Tribunal Superior nuestro, el que ha ordenado esta investigación. En el año 2010, y estamos en el 2013. Y poco se ha avanzado en este sentido, salvo para la acumulación de querellas y querellas. O sea, usted tiene de tener el despacho, pues así, como montones de querellantes, y eso va subiendo, pero sin embargo no se le da salida, ¿no? No se le da salida porque tenemos que seguir tomando otras declaraciones y nos cortan ahí y no podemos seguir para adelante. Pero pienso, soy optimista. ¿Quiere que le diga una cosa? Soy optimista. Creo que esto, antes de fin de año, se va a poder terminar con todo este tema de la declaración. Ojalá. Le quería preguntar un otro tema también. Aquí en España el Poder Judicial se ampara en la ley de amnistía del 77 para impedir la investigación del genocidio franquista. Pero usted es de Argentina, supongo que no debe sentirse afectada por esta ley, sino por el derecho internacional, que considera imprescriptibles los delitos de genocidio y de lesa humanidad, ¿no es cierto? Exactamente. Para nosotros no hay ley de amnistía cuando hay delitos de lesa humanidad. Estamos primero por los pactos, primero tenemos que respetar los pactos que se han firmado, y los delitos de lesa humanidad no prescriben y no tienen amnistía. Los pactos que se han firmado, ¿a qué se refiere? ¿Los tratados bilaterales entre ambos? Tratados bilaterales o tratados que se han firmado con otros países, en el cual tenemos que respetarlos. De hecho, su colega Baltasar Garzón invocó el principio que usted invoca ahora mismo, el principio de justicia universal, para provocar una reacción interna en Argentina y en Chile, para que sus correspondientes sistemas judiciales actuaran contra los responsables de las dictaduras militares, y lo consiguió. ¿Tal vez es eso lo que usted perseguiría también? Exactamente, sí. O sea, que la justicia española despierte de su letargo. ¿La justicia española o algún también tribunal internacional? Ah, también. Ah, o sea que puede porque ser... Porque hay varios tribunales internacionales. Y Garzón además está trabajando cerca de alguno de ellos, ¿no? Exacto. Ajá, ya. Por cierto, ¿cuántas citaciones tiene usted previstas? Hay 150 querellantes, tengo entendido, que han ido subiendo, sumando, y ahora tiene... ¿Pero cuántas personas como para dispuestas para... o sea, ya citadas para declarar? Bueno, teníamos 12 ahora. Sí, en esta primera lista de videoconferencias, ¿no? ¿Se refiere? Sí, tenemos 5 que ya vinieron, 12 en esta lista de videoconferencia, y querellantes tenemos muchos, y representados por distintos abogados, por el doctor Baigún, por el doctor Unís, por el doctor Smukler, por el doctor Castex, que están en representación de muchos, y tenemos también una representación de la asociación La Comuna, que la representa el doctor Castex, en representación de Castex y Unís, en representación de Yema Carretero. Después tenemos una presentación de Muela, de María Burillo, de Francisco José Casada Blesa, de Silvia Navarro Pablo, de Mariano del Cosla Marca, de Purificación La Peña Garrido, de Nicolás Chueca Gallardo, de Sagrario Forte Herrero y Miguel Ángel Capape Garro. Sí, muchas. Y otra en representación de la Confederación General del Trabajo, la Unión de Actores de la Comunidad Autónoma de Madrid. Sí, de la CGT en concreto, esta es una que hace referencia a las cuestiones andaluzas, en concreto a los trabajos forzados. De hecho, iba a declarar un historiador andaluz, José Luis Gutiérrez, esta semana, pero como se han paralizado las videoconferencias, iba a declarar en relación al tema de los trabajos forzados del canal de Bajo de Guadalquivir, también llamado Canal de los Presos, ¿no? Como uno de los ejemplos de los temas que tiene usted sobre la mesa, que tiene usted unos cuantos, ¿eh? Desde asesinatos y desapariciones, que hubo como 150.000, de robo de niños, tema de homosexuales perseguidos, en fin, un montón. Y además... sí, dígame. En su oportunidad, los que ya antes solicitaron, el 91 testimonio Testimonios de 91 personas con domicilios en diferentes estados del país de España. Y fue cuando se pusieron al viaje nuestro.
Ah, sí. Bueno, vamos a entrar ahora en ese tema, porque tengo entendido eso, que tiene usted, a falta de que esto funcione, el tema de las videoconferencias, de momento, que hay querellantes y familiares de víctimas que están dispuestos a viajar a Argentina para prestar declaración. Todos los que quieran viajar van a ser atendidos y se les va a tomar su correspondiente declaración. ¿Se imagina usted que se fleten vuelos charter para llevar a los querellantes a Argentina, que hagan una especie de crowdfunding, esto que se llama la colecta pública, para pagarse los billetes de avión, porque son caritos los billetes de avión de España a Argentina? Exactamente. ¿Eh? Y a mí me facilitarían mucho. Si fuera así, yo estaría muy contenta. ¿Turismo judicial o emigración judicial? Vamos a inventarnos este término, a lo mejor no lo compra alguien. la verdad es que el tema, de esa manera, se arreglaría todo, porque usted habla también de venir para acá, ¿no? Sí, pero tengo el inconveniente que cuando llega el momento me hacen ir sola y me ponen una serie de inconvenientes, y yo sola no puedo ir, tengo que ir con la gente que trabaja conmigo, porque no me puedo encargar sola de tomar declaración, me tendría que quedar a vivir en España. Claro, y estar un tiempo aquí para tomar declaración, y tampoco es eso, ¿no? Y tampoco puedo largar el juzgado, claro. Menos este año que tengo elecciones acá en el país. Sí, porque usted tiene también responsabilidad sobre el control electoral de su país, ¿no? Exactamente, sí. Entonces, bueno, la verdad es que... Si tuviéramos ese charter que usted me dice, para nosotros sería fantástico. Un charter o varios, porque son es un montón de gente la que va para allá, ¿no? Así que... Que fueran viniendo de a poco, así no tienen que pagar hotel, y nosotros los vamos recibiendo y los vamos tomando declaraciones. Pues sí, vamos a ver si... Así hacemos todo rápido. Si toman nota, ¿no? Importante es recordar lo que son las personas que están ahora mismo acusadas, ¿no? Estamos hablando de dos exministros de Franco, Utrera Molina, que es el suegro del ministro actual Gallardón, y Fernando Suárez. Y también uno de los ministros de la primera parte de la transición, Martín Villa. También hay dos o tres jueces y también otros tantos policías, cuatro policías me parece, policías que tienen acusaciones de tortura, como el famoso Billy el Niño. ¿Usted se imagina a esta gente imputada y que el gobierno español tenga que ir a detenerlos y demás? Yo sí me los imagino. ¿Qué pasó con Pinochet? Bueno, Pinochet no lo dejaron detener, pero Pinochet fue perseguido también en Chile. O sea, el derecho internacional llega a los países, tarde o temprano llega. Tal vez... Contreras terminó, está detenido ahora. Sí. Está bien, Chile, después que yo investigué, hizo otra investigación en base a los elementos que nosotros le habíamos aportado desde Argentina, pero quedó detenido, él y otras personas más. Sí. Acá estuvo detenido un Arancibia Clavel, que había pertenecido a la DINA. Por eso le quiero decir que yo creo que a la larga, si bien a lo mejor no aplican lo que uno investiga, o sea, nuestro derecho, obligan a los países o a investigar o bien en la condena internacional.